¿En dónde? Hola amigos de Ticofam, hoy estamos en el Monteverde Cloud Forest. Una alarma. Sí, hay otro que es un jilguero, que es el que oímos cuando apenas ingresamos. Tiene un cantadito muy bonito. Esto es Monteverde Cloud Forest. Vamos a hacer un recorrido más o menos de 4 horas. Y ahora este es el sendero que va a dar a la catarata. Hay mucha gente observando pájaros, estos van con el guía. Y una camarita especial. Aquí el atractivo es venir a ver aves. Ya hemos visto varios grupos con guías y unos binoculares especiales para ver. Yo leía sendero, quebrada, chueca y escuecha, la peor. Este es el sendero de la catarata donde veníamos para seguir el recorrido. Hay que dar una vuelta bastante pronunciada de izquierda y comenzar el sendero Chomogo de 1730 metros. Esto es una caminata súper tranquila. Mucha paz, silencio en el bosque, con algunos jilgueros y pájaros que hacen como alarma de carro sonando. Así es muy tranquila. Este puentecito está caído. Nos habían dicho que hace unas semanas se cayó. Pero nosotros vamos a hacer este recorrido por fuera. Y este es el sendero Chomogo. Vamos a hacer el sendero del roble. Aquí termina con 1058 kilómetros. 1 kilómetro 58. Siguiendo este sendero donde veníamos es mirador la ventana y de aquí corta el sendero nuboso.
Y está haciendo frío. Bien, José. Eso. Bueno, ya terminamos, estamos de vuelta en el carro. Hay un servicio de transporte que da el mismo parque. Usted se puede parquear en este lugar, acá, por $5 para parquearse, y le dan ese transporte a un kilómetro más o menos que está en la reserva. Pues bueno, ya hemos llegado al final. Muchas gracias, Tico Family saluda, gracias por seguir al canal. Denle like a este video, les ayuda un montón al canal. Suscríbase si les gustan estos videos y síganos en más paseos por Costa Rica y otros lugares. Dios les bendiga, chao.